Saludos, ¿qué tal están? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a este magazine diario A Viva la Gente, un programa que les acompañará durante toda la semana, de lunes a viernes a partir de las 8 de la tarde en Elche Televisión. Hoy en el programa, en nuestra sección de salud, hablaremos con la presidenta del Colegio de Enfermería de la provincia de Alicante sobre cómo ve este sector, el de la enfermería, la situación sanitaria que tenemos actualmente y precisamente esa crisis sanitaria ha dejado también otra brecha, una brecha económica. Por ello, la asociación Conciénciate está organizando una recogida de alimentos. También estaremos con ellos para conocer cómo se está llevando a cabo y cómo pueden ustedes, los espectadores, aportar su granito de arena. Además, una situación también muy preocupante es la que viven sectores como, por ejemplo, la hostelería. Hablaremos con el concejal de Promoción Económica, con Carles Molina, sobre las ayudas que ha sacado el ayuntamiento ahora para ayudar a estos sectores afectados. También nuestro equipo ha salido a la calle para conocer cuál es la opinión tanto de hosteleros como de ustedes, los ilicitanos e ilicitanas, sobre este asunto, sobre el cierre de la hostelería y sobre las otras restricciones. Esta semana podrán empezar a solicitarse las ayudas del Plan Paréntesis destinadas a los sectores más perjudicados de la pandemia, como la hostelería, la restauración y las empresas de los sectores deportivos y culturales. Estas ayudas contemplan una subvención de 2.000 euros y están ampliables a los 200 euros por trabajador dado de alta antes del final del año 2020. El Ayuntamiento solicitará una declaración responsable del demandante en el que afirme estar al corriente de todos los tributos para poder superar el trámite. Asimismo, el solicitante tendrá que presentar su DNI, el informe de vida laboral de los trabajadores, documentos bancarios y cualquier documento que requiriese el ayuntamiento en su labor fiscalizadora. En los gastos subvencionables para optar a estas ayudas quedarían englobados los gastos corrientes, como son de personal, nóminas, cuota de autónomos, alquiler de local, vehículos, luz o agua. Hemos querido salir a la calle para conocer qué opinan los hosteleros y hosteleras de Elche sobre estas nuevas ayudas que ahora se ponen en marcha. Pues nada, hay que darle una vuelta de tuerca a todo esto, puesto que no nos dejan poner mesas y nada, nosotros inventamos. Hicimos un proyecto con el carricoche y nada, está teniendo una aceptación increíble, vamos. El ayuntamiento se ha portado súper bien, que nos ha dejado la licencia, todo vía express. Súper majo la gente y nada, a trabajar y a buscarnos la vida como podemos. Deberían de haber llegado ya, vamos. Eso sí que tiene que volar porque lo estamos pasando jodidos todo. O sea, eso tenía que ser de un día para otro. Y seguramente tardarán un mes o un mes y medio y habrá gente que no aguantará, otros que sí, pero esto no, lo necesitamos ya. Pero es bastante difícil porque algunos tienen miedo y ha bajado mucho la facturación. Y la gente tampoco tiene mucho dinero, porque como es la situación así, el trabajo, el ERTE que no se ha cobrado, y es bastante difícil, lo llevamos bastante mal. Hacemos comida, menús para llevar a mediodía, a domicilio también, y poco a poco, pero es bastante difícil para aguantar. Esperamos que ayuden con algo, porque hasta ahora estuvo muy, muy difícil. Esperamos que a partir de ahora, si de verdad van a dar las ayudas, que lo dan a tiempo. Porque se supone que a partir de 15 todavía se alarga. Y como el mes pasado estuvo bastante gastos con la hacienda y esto, esperamos que este mes ayuden pa aguantar. Porque si no, es bastante difícil. Además, los ilicitanos e ilicitanas también han dejado su opinión sobre la situación que está viviendo actualmente el sector de la hostelería y también o los otros sectores a los que van dirigidas estas ayudas. Yo vivo en el campo y suelo pasearme bien poquito por aquí, hace lo menos 15 o 20 días que no venía. ¿Y qué quieres que te diga? Por un lado lo veo muy mal porque es una ruina y por otro lado, pues lo primero es la salud. Yo qué sé, no lo sé. Realmente no estoy ni a favor ni en contra, veo que va a hundirse muchos negocios. Pero veo que hay muchísima gente que cae enferma. Entonces, pues, no sé, como se dice en mi tierra, lo comió por lo servido, no tengo ni idea. Esa es una buena solución, lo de poderlo llevar a casa.
De hecho, yo veo en algunas cafeterías, hoy mismo, por ejemplo, que la gente pide el café y no se lo lleva a casa, pues se sienta en un banco y se lo toma ahí. Una buena solución, y máxime teniendo en cuenta la climatología de esta ciudad, ¿no? Pero, hombre, yo estoy segura de que lo están pasando muy mal, y que algunos después de esto no volverán a abrir, porque ha sido un palo muy gordo, pero no sé si tenemos que pensar salud o economía. Yo no sé, a lo mejor hay otra manera de eso que pueda combinarse de otra forma, pero no lo sé, no lo sé. Hombre, como solución, si tienes un trabajo en el que no te puedes hacer rápido de comida, pues sí, es una solución para el que no tiene mucho margen, pero que deberían de estar todos los comercios abiertos por lo menos unas horas, con las medidas de seguridad que corresponda, y ya está. Bueno, me parece que les ha tocado la cruz de la moneda, y de momento, pues nada, he leído esta mañana que a lo mejor iban a dar algún tipo de ayudas, me gustaría y me alegraría. Precisamente, como les comentábamos al inicio del programa, tenemos con nosotros al concejal de Promoción Económica, Carles Molina. Buenas tardes, Carles. Muchísimas gracias por invitarme a este primer programa tuyo, y nada, y adelante con él. Bueno, nos gustaría hablar ahora mismo en esta entrevista sobre las ayudas que está preparando el Ayuntamiento, estas ayudas, paréntesis, destinadas a todos aquellos sectores afectados por la crisis de la COVID-19. En primer lugar, nos gustaría saber en qué consisten estas ayudas. Son unas ayudas directas que, bueno, es un fondo de cooperación que se ha creado ante Generalitat Valenciana, que paga aproximadamente un 65% de estos 6,3 millones de euros, Diputación que aproximadamente pone cerca de un 20%, y el Ayuntamiento de Elche que pone un 15% de esta cantidad. Son ayudas directas destinadas precisamente a esos sectores más perjudicados, como son la hostelería y la restauración, también las agencias de viaje, los mercados no sedentarios también, agencias de viajes, las empresas deportivas, ya no sé, como por ejemplo los gimnasios, los que han sufrido más ahora directamente este cierre, o estas, aparte de que ya estamos sufriendo la crisis de por sí, pues también este cierre que les ha perjudicado directamente. Es importante que sepan todas aquellas empresas que estén pensando en presentarse a estas ayudas, que se trata de una ayuda directa de 2.000 euros por empresa, y luego hay ayudas de hasta 200 euros por trabajador, ¿no? Sí, lo más importante de estas ayudas, y a diferencia de otras ayudas, es que no se va a tener en cuenta el orden ni la fecha de entrada. Es decir, todas las personas, todas las empresas, todos los autónomos y pequeñas empresas que opten a estas ayudas y estén evidentemente dentro de los epígrafes y tengan todo, pertenezcan a esta, o sea, tengan las ayudas, a que le pertenezcan las ayudas, van a cobrar. Es decir, no es como otras ayudas que el que primero hasta que se agote el importe, no. Aquí lo bueno que tienen estas ayudas es que van a cobrar absolutamente todos. Y sí, efectivamente son 2.000 euros por empresa, y 200 euros hasta 4.000 euros, hasta los 2.000 restantes, por los 10 trabajadores. Es decir, que esa es una diferencia con otras ayudas, que son directas, pero también hay una certeza en el cobro. Es importante saber, por ejemplo, ese dato de que todas las empresas que se vayan a presentar y que cumplan los requisitos se podrán verse beneficiarias, porque sí que es verdad que luego hay otras ayudas, como por ejemplo las de la Generalitat, que es el primero que llega y el que lo presenta, el que se lo lleva aquí, ¿no? Aquí si cumple los requisitos, la ayuda te la dan, ¿no? Así es. Bueno, realmente las subvenciones, normalmente las ayudas suelen ser así. Este tipo de ayudas suelen ser hasta agotar el importe, porque normalmente no hay un importe suficiente para cubrir las ayudas. Desgraciadamente, la administración pública no tiene tantos recursos como para poder dar todas las ayudas, pero en este caso, desde Generalitat ha venido el importe y ya viene cuadrado con las ayudas, es decir, ya ha hecho un estudio de sus, ha sacado los datos de Seguridad Social y de Hacienda y también de suma sobre las actividades, y sobre esa cantidad y sobre esos trabajadores ha hecho la aportación, que es la aportación global, como digo, 6,3 millones de euros, del que aparte el Ayuntamiento, nosotros, aparte de poner casi el millón de euros que nos corresponde de nuestra parte, ha abierto una partida de 900.000 euros en caso de que hubiera algún desfase pues de datos, de algún desfase o lo que sea, para que se puedan cubrir todos esos importes de las ayudas. También es muy importante saber qué documentación necesitan las empresas para presentarse a estas ayudas, porque según nos han dicho es muy poca la documentación que necesitan, y casi todo se va a tener que dar a posteriori, ¿no? Una vez concedida. Sí, bueno, realmente la documentación que se ha pedido, la premisa es la agilidad. La agilidad en el trámite y la agilidad en la petición de documentación. Evidentemente,
se tiene que pedir una documentación mínima, como son pues, la acreditación de la empresa, el DNI, bueno, y justificar los gastos y que esté de alta en el IAE correspondiente a eso. Y hay una otra novedad que también dentro de estas ayudas, que pues eso, poco a poco pues, nos vamos adaptando a las necesidades. La ley de subvenciones dice que no se pueden dar ayudas a aquellas empresas o autónomos que tengan deudas con alguna administración pública. La novedad de ahora es para agilizar esto, se va a hacer una declaración responsable, es decir, la empresa o el autónomo hace esta declaración como que está al corriente de todos los pagos con las administraciones, y eso va a permitir una agilidad a la hora de tramitarla, porque eso es un trámite que se lleva un tiempo en la administración pública, y eso también pues facilita a la hora de solicitarla, pues va a facilitar esa, pues eso, él puede pedirla y que rápidamente se puedan cobrar, claro, independientemente que luego la administración, su función fiscalizadora, pueda solicitar que estén verdaderamente al corriente. Pero bueno, para poderlo cobrar y para que sea mucho más rápido, rápidamente, con esta declaración responsable, es suficiente. También es importante saber qué gastos cubre estas ayudas, porque sí que es verdad que se puede presentar, ya lo hemos dicho, empresas del sector de la hostelería, del turismo, deportivas, como gimnasios, pero ¿qué gastos cubre? ¿Qué pueden presentar para que les cubran estos gastos? Los gastos que cubre, que se pueden presentar para justificación, son todos los gastos corrientes. Estamos hablando de nóminas, estamos hablando del pago también del autónomo, de gastos corrientes de alquiler, de luz, de agua, de teléfono, de los vehículos que se utilizan para la actividad, o sea, es decir, realmente son los gastos corrientes desde abril del 2020 hasta ahora, es decir, que se pueden poner una gran cantidad de gastos que seguro, con total seguridad, cubrirán estos 2.000 euros de las ayudas y los 200 euros por trabajador hasta el 31 de diciembre. También hay que resaltar que, por ejemplo, el ayuntamiento, para su premisa es que hay que agilizar los trámites, entonces para eso se pide muy poca documentación, y además habéis habilitado la oficina tramitadora, que ya la habilitasteis en verano también para presentar otro tipo de solicitudes, y que la habéis vuelto a poner a disposición de todos los que quieran pedir las ayudas, ¿no? Sí, ahora también hemos pedido que la oficina tramitadora, junto con el equipo de promoción económica, hemos dotado con mucho más capital humano a esta oficina tramitadora para poder agilizarlo cuanto antes. Así, también, pues como bien decías, pues que se pueda, que haya más gente que pueda ir tramitando. Y una cosa muy importante, Lidia, que quería hacer hincapié con respecto al tema de la documentación, puesto que hay desde el Boletín Oficial de la Provincia, hay 15 días hábiles, que aproximadamente sean unos 20 días naturales, puesto que los fines de semana también cuenta, para poder entregar esta documentación. No hay prisa, porque se va a cobrar. Da igual que lo presentes una hora más tarde que dos, que un día, dos días más tarde. Lo que sí que solicitamos es que la entrega de documentación sea la correcta. Es decir, si por ejemplo con 5 meses de alquiler justifica los 2.000 euros, no hace falta que manden una retahíla de documentación, simplemente para que sea lo más ágil posible, que también nos faciliten, pues eso, que nosotros luego nos evitemos los requerimientos, porque una vez que tú lo presentas puede haber unos requerimientos, lo lleva unos plazos de 10 días, para que no se alargue, pues es mejor que todas las asesorías y que todas las personas físicas pues entreguen la documentación de manera correcta. Esta documentación de manera correcta, hemos hablado de la oficina tramitadora, pero también nos gustaría saber si se puede hacer el trámite de manera online, que eso ya se puso en marcha este verano también, con el certificado electrónico. Sí, bueno, de hecho es que solamente se va a poder hacer de manera telemática, ¿vale? La oficina tramitadora la única es tramitará, habrá más capital humano, pero siempre todo se tendrá que hacer de vía telemática a través de la sede electrónica sede.elche.es, ¿vale? Se tiene que hacer de manera telemática con el certificado digital. También, si hay alguna duda o cualquier algo que quede, pues no sé, alguna cuestión que quede, está también la oficina municipal de la iniciativa emprendedora, lo que es promoción económica, que desde su teléfono 96-665-8200 atenderá todas las dudas, todas las cuestiones, todas las dificultades que puedan tener o bien las empresas o bien los autónomos. Desde el ayuntamiento ya habéis puesto en marcha todo el mecanismo, ya habéis mandado el boletín oficial de la provincia, la aprobación de estas ayudas. Falta muy poco, probablemente, para que nuestros espectadores lo sepan, podrán empezar a pedirse entre mañana o pasado, ¿no? Sí, hoy no se ha publicado, entendemos que jueves, si lo publican miércoles jueves, si lo publican jueves viernes, al día siguiente de la publicación del Boletín Nacional de la Provincia, que en principio está previsto para la semana, puesto que lleva unos plazos de unos cortísimos días,
Pero vaya, no lo puedo decir con certeza el día exacto, pero vamos, estamos hablando que esta semana, con casi toda probabilidad, se puedan ya empezar a pedir las ayudas al día siguiente, después del boletín oficial de la provincia. Ya se pueden empezar a pedir, que se pueden empezar a pedir. Ya te digo, tienes un plazo que se puede, que con tranquilidad se puede ir pidiendo, porque ahí está la certeza que todos van a cobrar. Es muy importante también desde la Concejalía de Promoción Económica ser consciente del momento tan importante que se está viviendo. Es un momento, pues así decirlo, pues malo para muchos sectores que se necesitan el respaldo de las administraciones, ¿no? Ahora más que nunca las administraciones tenemos que estar ahí dando el apoyo, no únicamente, no solamente a estos sectores, sino también a otros sectores productivos de la ciudad, en este caso. Ahora, pues, como bien comentaba el alcalde hace unos días, primero estamos haciendo por orden. Primero estas ayudas a estos sectores más, pues, vamos a decir, que están más afectados por esta crisis sanitaria, pero también hay esta partida de 1.850.000 euros, de la que se ha cubierto prácticamente 1 millón de euros. Pues el resto también será para apoyar a otros sectores productivos, como puede ser La Palma, como puede ser el taxi, como puede ser otras, se pueden sacar otras ayudas. Es decir, o sea, que primero vamos a completar unas para seguir dando ayuda y cobertura a otros sectores productivos también. Pues muchas gracias, Carles, por estar con nosotros esta noche y seguiremos pendientes de todas las ayudas de promoción económica que se vayan a entregar para ir conociéndolas para el resto de sectores que también estén al día y que puedan acceder a ellas. Muchas gracias. Gracias, estaré a vuestra disposición cuando queráis. Tras esta pausa para publicidad, queremos conocer ahora mejor cuál es la misión de algunas asociaciones solidarias de la ciudad de Elche, como por ejemplo Conciénciate, una asociación formada por jóvenes voluntarios de la ciudad que siempre buscan estar a favor de las causas y de los más vulnerables. Por ello hablamos hoy con Elena Rodríguez, que es la secretaria de la asociación Conciénciate. Buenas tardes. Muy buenas, Lidia, muchas gracias por la invitación. Bueno, sabemos que habéis puesto en marcha justo ahora una recogida de alimentos que queréis que sepa la gente que es muy importante porque a veces nos pensamos que solo se donan alimentos de cara a la Navidad o de cara a ciertas fechas señaladas, pero la vulnerabilidad y la gente que lo necesita sigue ahí presente, ¿no? Todos los días. Sí, desgraciadamente ahora mismo estamos viviendo en un momento muy duro, sobre todo para todas aquellas familias que se han visto afectadas por esta crisis derivada de la pandemia y diariamente nos llegan casos que necesitan urgentemente alimentos. Ya en Navidades se hizo una gran recogida que duró 2 meses, pero muchos de esos alimentos ya han sido repartidos y necesitamos volver a empezar otra vez con esta recogida para poder llegar a más familias hasta no se sabe cuándo vamos a seguir estando con el Banco Municipal de Alimentos repartiendo diariamente lotes a todas aquellas personas que más lo necesitan. Precisamente nos gustaría conocer a todos los espectadores que nos están viendo qué es lo que pueden llevar, qué alimentos necesitáis, qué se necesita ahora mismo en estas familias vulnerables. Alimentación básica, sobre todo cereales, leche, galletas. En el banco sí que tenemos muchos paquetes de macarrones, pasta, lentejas, pero sobre todo cereales, zumos, galletas, leche. Y también muy importante, que yo diría que es el gran olvidado en todo esto, son los productos de limpieza: lejía, detergente, fregasuelos y también algunos productos de higiene como gel, champú y sobre todo pañales, porque hay muchísimas familias que tienen bebés muy pequeños y que no pueden permitirse comprar este tipo de productos. Sobre todo si esos productos de higiene son los que más se hacen falta y los que más siempre pedís esta recogida de alimentos. Es importante también que la gente sepa dónde puede ir a dejarlos, cuáles son los puntos de recogida en los que se puede encontrar. Por ejemplo, con nosotros hicisteis una recogida de alimentos estas Navidades. Uno de los puntos de recogida fue precisamente la sede de Radio Elche Cadena Ser.
Pero ahora mismo, ¿cuáles son los puntos a los que puede ir la gente? Bien, estamos repartidos en 9 supermercados de la ciudad, en Más y Más de Juan, de Jorge Juan, en Avenida de Alicante, en Carrus, en el Supeco, en el Eroski del Centro Comercial El Aljub, en VS de Camiles Magros y en los Dialprises de Avenida Juan Carlos I, el que está cerca de Las Clarisas, el de Mayor del Pla y el de Matola. Además, cualquier persona que quiera, o empresa también que quiera hacer alguna donación y no le apetezca ir al supermercado o no pueda acceder, puede perfectamente comunicárnoslo a nosotros y llevarlo a nuestra sede o bien a la sede de día. Concienciate, como ya queremos que sepan nuestros espectadores, como ya sabemos nosotros, es una asociación que siempre está muy volcada con todo aquel que lo necesita y que, por ejemplo, desde que empezó la pandemia, siempre ha estado del lado de los más vulnerables realizando este tipo de recogidas de alimentos, pero ya estabais en activo desde el año 2017. Nos gustaría saber también si habéis visto mucho cambio, mucha evolución desde marzo del año pasado. Sí, sin duda ha sido un año muy dinámico porque han ido empezando nuevas actividades, se han terminado otras que estábamos realizando, pero yo creo que lo que sacamos de todo eso es un balance muy positivo porque hemos sabido adaptarnos a las necesidades que han ido surgiendo al cabo de estos meses. Actividades que antes hacíamos como actividades semanales en el asilo, eso ya no se hace, pero sí que van voluntarios ahora a hacer actividades administrativas debido a la situación que están pasando ahora. Luego muchos centros de personas con discapacidad se encuentran cerrados, centros que en septiembre empezaron a ir voluntarios y que el año pasado iban también semanalmente, pero muchos de esos voluntarios ahora están en la recogida de manera diaria recogiendo alimentos o están en el banco preparando lotes. Luego también supongo que habéis notado pues algo de diferencia, ¿no? La gente a la que, por ejemplo, estáis atendiendo o gente que va al banco de alimentos, a lo mejor no son las mismas familias que iban antes, las necesidades han cambiado y la situación de la pandemia también ha hecho que muchas familias que nunca habían acudido a un banco de alimentos ahora ya han tenido que acudir por primera vez, ¿no? Sí, totalmente. Muchas veces llamamos a las familias para preguntarles directamente qué es lo que les hace falta en casa y son muchas las que nos dicen, es que es la primera vez que llamo y no tengo ni idea de lo que hay en un banco de alimentos, hace 2 meses tuve que cerrar mi negocio y nos hemos quedado sin ahorros. O sea, esto es algo más normal de lo que parece y es la realidad en la que nos encontramos ahora mismo y que seguramente al cabo de unos meses sean más las familias que tengan que recurrir a este servicio para tener alimentos en casa. Sin duda estáis haciendo una labor solidaria y de voluntariado muy importante ahora mismo. Ya estuvimos hablando con vuestro presidente, con Gorka Chazarra. Es muy importante también que la gente animara a la gente joven a que se apunte, a que sean solidarios, a que sean voluntarios y a que vayan a contactar con vosotros para poder también ser parte de esta acción social, ¿no? Sí, esta asociación, digamos que se centra, digamos, en los jóvenes, porque creemos que es importante que crezcan, ¿no?, entre los valores de la solidaridad, de la empatía, de ayudar a los demás, a las personas que más lo necesitan, pero eso no quita que sea una asociación al final para todas aquellas personas que se sientan jóvenes, que tengan esa inquietud para ayudar a los demás. Y de hecho tenemos voluntarios que son personas mayores y vamos, lo dan todo para los demás. ¿Qué necesitaría ahora mismo una persona que estuviera viéndonos para ser voluntaria de la asociación Concienciate? Lo más importante son ganas y disponibilidad también dentro de cada persona, ¿no?, el tiempo que tenga. Y ya está, y querer ayudar a las personas y ponerse en contacto con nosotros. No hace falta más. Por último, también nos gustaría que recordarais a los espectadores qué es lo que tienen que llevar, qué alimentos necesitan, qué es lo más importante. Sabemos que productos de higiene, de limpieza, de cosas de primera necesidad, cuéntanos y dinos otra vez, recuérdanos a dónde lo pueden llevar, que es muy importante que quede claro ese mensaje. Bueno, pues todas aquellas personas que quieran colaborar en la recogida pueden llevar alimentos, tanto alimentación básica, ya sea leche, cereales o zumos, como también productos de limpieza y de higiene básica a los puntos de los supermercados, de los nuevos supermercados que tenemos distribuidos en la ciudad, o bien pueden contactar con nosotros y llevarlo a nuestra sede o a la sede de día. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, Elena, por contarnos un poco más lo que está haciendo la asociación Concienciate
y por compartir con nosotros esta recogida de alimentos que estará hasta el mes de abril disponible. Muchas gracias, Elena. Gracias a ti. Ahora vamos a conocer las ofertas de trabajo que tenemos disponibles en nuestra bolsa. Una empresa de calzado busca operario de logística con experiencia en gestión de almacén, facturación y expedición de pedidos. Mínima experiencia con SAP, programas y equipos informáticos. Hay que dejar un mensaje de voz en el 965 44 20 23. Fábrica de calzado en Aspe busca persona para cubrir puesto de trabajo en la Envasa que tenga experiencia y que domine varias funciones. Hay que ponerse en contacto con el teléfono 670-819-024. Se necesita también pegador de pisos con experiencia. El número de contacto es el 966-637367. Empresa en Elche solicita igualador, difuminador de pieles y pisos a pistola. El teléfono de contacto es el 607-667520. Ahora, después de conocer las ofertas de trabajo, vamos a hablar con nuestros compañeros de redacción, con Mario Abril, para ver cuáles son las noticias que están preparando para ese informativo de Elche Noticias que comienza a las 9 de la noche. Buenas tardes, Lidia. Pues esta jornada de martes nos deja la actualización de los datos del coronavirus. 994 nuevos positivos por la COVID-19 se han producido en Elche. Esto significa que baja el ritmo de contagios progresivamente, pero la cifra de fallecidos sigue manteniéndose con 18 nuevos fallecidos en Elche en los últimos 3 días y 2 de ellos se han producido en las últimas 24 horas, lo que asciende a 20 el número de muertos por coronavirus en los últimos días. Además, seguimos conociendo las ayudas que se están poniendo en marcha de cara a los sectores afectados por la pandemia del coronavirus. Desde la Consellería de Movilidad se ha puesto en marcha 4,7 millones de euros para el sector del taxi. Se distribuirán en una ayuda máxima de 1.000 euros por conductor. Son asuntos que trabajamos en la redacción de Radio Elche y Elche 7 que les contamos esta noche a partir de las 9 en Elche Noticias. Compra en tu barrio, compra en tu ciudad. En tu barrio. Desde Elche 7 queremos animarles todos los días a que compren en sus barrios, a que compren en sus ciudades y a que compren local. Una compra de proximidad es sinónimo de mejor calidad en los productos, además de apoyar a los comerciantes de la zona y favorecer la riqueza del municipio. También se reducen las emisiones de CO2 y se mejora el medio ambiente. Es muy necesario. Y ahora, más que nunca, la situación en la que nos encontramos, que recuerden que comprar en su barrio y que comprar en su ciudad es fundamental. Compra en tu barrio, compra en tu ciudad. Compra en tu barrio. Continuamos en el magazine de Viva la Gente y en el programa de hoy queremos conocer también cuál es la situación que se está viviendo en algunos sectores que se dedican a la sanidad, por ejemplo, en las enfermeras. Por ello vamos a hablar con la presidenta del Colegio de Enfermería de la provincia de Alicante, con Montserrat Angulo, ya que hace unos días denunciaban la escasa vacunación que se producía en algunos sectores, como por ejemplo en los del ámbito privado, sanitarios que se encontraban en primera línea. Vamos a hablar con ella. Buenas tardes, Monserrate. Hola, buenas tardes, Lidia. Bueno, y buenas tardes a los oyentes.
Bueno, hablábamos de ese comunicado que emitíais hace unos días, en el que se hablaba de que muchas enfermeras y enfermeros que trabajan en el ámbito privado no estaban recibiendo precisamente esa vacunación, igual que los que trabajaban en el sector público. Hace tan solo unos días, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, señalaba que a todos aquellos sanitarios que trabajaran en el ámbito privado se les iba a empezar a vacunar, igual a los que trabajan en el sector público, todo un logro, ¿no?, de ese comunicado, que por fin se vaya a vacunar. Bueno, sí, parece ser. La consellería había dicho a mitad de mes que se iba a producir esta vacunación en los centros a los profesionales y en concreto a los enfermeros y enfermeras del sector privado, pero hasta fecha de ayer no se había llevado a cabo, excepto un mínimo de vacunas que llegaron a dos centros privados de la provincia de Alicante. Al parecer, según nos comunican hoy, sí, hoy han llegado ya esas vacunas y sé que se va a empezar ese proceso de vacunación del resto de los profesionales sanitarios que están trabajando tanto en la línea como en el resto de las líneas, porque al final todos estamos exponiéndonos. Precisamente todos los sois profesionales de la salud que estáis expuestos de la misma forma a esta pandemia y a este virus, y por eso no se comprendía que hubiera una diferencia entre dónde trabajara qué profesional, porque al final todos de alguna forma estáis expuestos de la misma manera, ¿no? Por supuesto, todos los enfermeros y enfermeras, para nosotros son, y nuestros colegiados, todos son iguales, no hay ninguna diferenciación por el lugar donde se esté trabajando, tanto sea en un sector privado como en un sector público, en un centro de salud, en una consulta pequeña, al final todos estamos cara al público y tenemos el riesgo de podernos infectar. Claro, precisamente también nos gustaría saber desde el Colegio de Enfermería de Alicante cómo se está viviendo la pandemia, cómo es la situación sanitaria actualmente para ese colectivo de enfermeros y enfermeras que luchan también todos los días contra el virus. Bueno, pues la situación se está muy dura por esta segunda ola, en concreto en la provincia de Alicante, nos está afectando mucho. La cantidad de contagiados ha sido elevadísima y, por lo tanto, tanto la atención primaria como la hospitalaria está súper saturada. En estos momentos la primaria parece que empieza a ceder un pelín, pero todavía la cantidad de enfermos que llegan a los hospitales es alta y, sobre todo, la que se ponen más malitos y requieren de cuidados intensivos es muy elevada. No sabemos también si se vive de forma diferente la pandemia de la COVID-19 desde el punto de vista de un enfermero o de una enfermera. Bueno, la verdad es que nosotros tenemos más contacto con el enfermo. Y en esta situación actual en la que encima no se tiene acompañantes, pues aparte de esa labor asistencial propiamente dicha de técnicas, pues sí tenemos además una carga emocional y un soporte de todas estas personas que están ahí solas y que, bueno, pues en muchos nos dan, aparte de que les quitemos el dolor o les ayudemos a curarse, pues hombre, compañía, ¿no? Algo de lo que se sienten un poco solitarios. Por otro lado, también, a nivel profesional. Dime. No, continúa, que se había cortado, pero continúa, por favor. Nada, no, también quería decir que a nivel de los profesionales sanitarios, pues es verdad que también nos con un exceso de trabajo, a veces no tenemos todo el tiempo que nos gustaría para dedicarle a cada uno de los pacientes que tenemos ingresados, y eso también a veces, y la situación del estrés del trabajo, pues nos lleva a sentirnos también emocionalmente un poco más susceptibles. Hablabas precisamente de que toda esta situación nos ha estado dejando tanto tiempo para conectar con el paciente, para estar con ellos. ¿Qué carencia se nota desde el punto de vista de la enfermería con la llegada de la COVID?
Pues sobre todo la falta de apoyo emocional, porque les falta una parte muy importante, que es el tener cercano un familiar que les acompañe. Y bueno, nosotros con el exceso de trabajo, pues a pesar de que tratamos de suplir en algunos momentos esa compañía, pues tenemos muchas actividades que hacer y muchos pacientes a los que atender por encima de la ratio que deberíamos de estar trabajando. Eso pues no siempre nos invita a disponer de todo ese tiempo que nos gustaría para poder hablar, por ejemplo, con todos y cada uno de los pacientes que tenemos ingresados. Precisamente hablabais de la elevada cantidad de trabajo que tenéis respecto a la vacunación. No solo ha habido algunos sectores de la enfermería que han visto mermado su acceso a la vacuna, sino que además vosotros, los enfermeros, en la gran mayoría sois las personas que están poniendo las vacunas, tanto a vuestros compañeros como a ancianos que residen en residencias, y continuaréis haciéndolo durante todo lo que queda. No sé si al final este contacto hace que también tengáis que ser de los primeros en estar vacunados, en recibir las vacunas. Por supuesto, quiero decir que como profesionales que estamos en contacto constantemente con pacientes, debemos de ser y de hecho formamos parte del sector primario que se está vacunando en estos momentos en la estrategia, ¿vale? Todos los enfermeros y enfermeras que están trabajando en estos momentos se están vacunando, con la excepción que estábamos teniendo con los enfermeros que trabajaban en el sector privado, pero que al parecer, según nos dicen, comienzan a vacunarse ya esta semana. Y esperamos que se pueda seguir con toda la vacunación. A este respecto, pues estamos desde el Colegio de Enfermería, hemos hecho un diseño, estamos diseñando un plan para compartirlo y con la Consellería de cómo se podría seguir vacunando el resto de la población, contando con que tenemos suficientes enfermeras y enfermeros para llevar a cabo esta vacunación masiva al resto de la población, siempre y cuando dispongamos del número suficiente de dosis de vacunas. Llevar a cabo esta vacunación masiva, que la vacuna llegue a la mayor parte de la población, es sin duda fundamental para lograr en algún momento esa inmunidad que haga que poco a poco podamos ir saliendo y viendo la luz de la pandemia. No sé si desde el Colegio de Enfermería de Alicante se ve que en algún momento se va a llegar a poder alcanzar esta inmunidad. No se sabe si para verano o para finales del año que viene a lo mejor habrá alguna salida. Bueno, como te acabo de comentar, hemos hecho una especie de estimación con el número de ciudadanos que tenemos en la provincia de Alicante, con los distintos centros de salud que hay, la población que tenemos, que sí que se podría hacer esta vacunación masiva del 70% de la población para el verano. Entonces pensamos que con una adecuada estrategia y con la suficiente número de dosis, importantísimo tener las dosis de vacunas suficientes para vacunar, sí que se podría llegar a esta meta a principios del verano. También se está hablando, hablabas también de principios del verano, si se cumple, si se dan las dosis, si se da todo. Y hay algunos políticos que incluso se han atrevido a aventurar a hablar de salvar la Semana Santa. Algo que ahora mismo, y tal y como están las cosas, parece totalmente surrealista, ¿no? Pues sí, personalmente y también y profesionalmente pienso que ya hemos salvado las Navidades y sabemos las consecuencias que eso nos ha llevado. Creo que debemos de ser un poquito más cautos y sensatos para la Semana Santa. Ahora mismo sí que es verdad que está descendiendo la curva de contagios, continúan aumentando los fallecidos. ¿Se está notando un poco menos de presión en los hospitales? Sí, como te he comentado, parece que baja un poquito el número de pacientes nuevos, pero el problema que tiene esta pandemia y esta enfermedad de por el coronavirus es que tiene pacientes de larga estancia. Y de toda la población que ingresa en un hospital hay un 10% que requiere de cuidados intensivos y de cuidados críticos. Y eso es lo que nos está todavía pesando. Y que todavía va a estar 2 o 3 semanas con bastante volumen de trabajo a este nivel. ¿Se podría dar algún consejo ahora a la población, ahora que parece que están remitiendo un poco los contagios, para evitar
que no haya una cuarta ola que sea tan mala con la población, algo que se pueda hacer, algún consejo que se nos pueda dar a todos. Pues mira, consejos que mantengamos todas las medidas de prevención y de protección frente al coronavirus, importantísimo. El uso adecuado de la mascarilla, siempre y en todos los espacios cerrados, siempre. La higiene de manos, la distancia de seguridad y que no nos relajemos en las medidas. Y en los espacios cerrados también intentar tomar medidas de ventilación. Para ello también desde el Colegio de Enfermería hemos dado pie a que la ciudadanía pueda apuntarse a cursos de formación y en concreto el último que estamos poniendo en marcha junto con la empresa Salud One es uno de cómo se debe de ventilar adecuadamente los espacios cerrados. Eso nos interesa mucho. ¿Hay algún consejo que también nos puedas dar sobre cómo ventilar adecuadamente los espacios cerrados? Porque muchas veces pensamos que estamos ventilando bien, pero en realidad no estamos haciendo nada, ¿no? Bueno, a ver, yo creo que ya se está hablando de este tema, pero para ser más concretos y concisos, deberíamos de tener tres medidas así como importantes, que es que la ventilación sea continua, que sea encruzado y que se mantenga un circuito de ventilación, o sea, de renovación del aire. Eso sería lo más importante, es decir, tener siempre alguna ventana abierta y alguna, si no tenemos ventanas en contra, en el lado contrario, pues tener una puerta para que haya una recirculación del aire, eso es lo más importante. Pues muchas gracias, Monserrate Angulo, por estar con nosotros esta noche y por darnos todos estos buenos consejos, comentar cómo está siendo la vacunación y cómo va evolucionando la pandemia. Muchas gracias. Pues gracias a vosotros por tener en cuenta al Colegio de Enfermería para estar en esto y, por supuesto, contar con nosotros para lo que necesitéis. Muchas gracias. Ahora vamos a despedir ya el programa. Antes de hacerlo, recordarles que ahora, nada más después de este programa, a partir de las 9 de la noche, tendrán todas las noticias en Elche Noticias con Mario Abril y también después de ello la película en el espacio Cine Noche. Hoy les dejamos con el tráiler de Protegidos por su enemigo, una película con Samuel L. Jackson. Muy buenas noches. Vecinos nuevos, ¿eh? ¿Los has conocido? Hay que dar una oportunidad a la gente para que se establezca. Siempre quise decir esto. Somos propietarios. Dame la cartera, tío. ¡Dámela! Bienvenido a la urbanización. ¿Qué? Me ha dado un susto de muerte. Me lo imagino. He conocido a un vecino, Abel Turner. ¿Y? Tiene un sentido del humor muy especial. Los focos exteriores entran en nuestras habitaciones de arriba. Eso debe fastidiar mucho. No llevéis vuestras escenas íntimas a donde mis hijos puedan verlas. Quizá en otras partes eso sea normal y quizá deberíais vivir allí. Están pinchadas. ¿Has dejado esta puerta abierta? ¿Has visto a alguien? No, solo a vosotros. Ese hombre nunca ha amenazado vuestra vida y tiene el color a su favor, el azul. Tenemos que encontrar el modo de arreglar esto. ¿O si no, qué? Ya tengo focos. Estupendo. ¿Qué coño estás haciendo? No me has pedido permiso para plantar esto. Venga, hagamos algo. Fuera de mi casa. ¿Quieres llamar a la policía? Te diré quién está de servicio. No nos iremos. ¿Quién lo ha dicho? ¿Le dejaré sin trabajo, sin jubilación, sin casa? ¡Chris, basta! ¡Un arma! ¡Soy policía! ¡Tienes que hacer lo que yo diga! ¡Quiere matarnos! ¡No, no, no! ¡Vamos! Tienen suerte. Viven al lado de un policía.